por acompañarnos. También le damos la bienvenida a quienes están con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por estar conectados con esta hermosa parroquia. Tenemos algunos anuncios para compartir con ustedes antes de comenzar la celebración eucarística. Les invitamos a que nos acompañen a la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Este año la celebración constará de tres partes. Comenzaremos con una charla el sábado 2 de diciembre, teniendo como invitado a Eduardo Carlo, quien nos compartirá el tema La trascendencia del milagro guadalupano. Comenzará a las 6 de la tarde en el Salón de Asambleas, sábado 2 de diciembre. El día 3 de diciembre comenzará la novena a Nuestra Señora de Guadalupe a las 6:30 de la tarde, con el rosario, siguiendo con la misa dominical. El día 12 de diciembre comenzaremos la fiesta en honor a Nuestra Señora de Guadalupe con las tradicionales mañanitas a las 4 de la mañana, seguida por la Santa Misa a las 5 y después el convivio matutino. A las 6 de la tarde será la procesión del Santísimo Sacramento y la Virgen de Guadalupe alrededor del campus. Posteriormente tendremos la representación de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Inmediatamente después, la misa a las 7 p.m. y convivio. Encontrará toda esta información sobre los horarios de la celebración en el boletín dominical y la hoja de canto. Esperamos nos puedan acompañar. Por último, necesitamos su ayuda donando especialmente tamales, frijoles y arroz, que es lo tradicional que usamos en nuestra celebración. Al término de la misa, el grupo guadalupano estará en el vestíbulo escribiendo los nombres de las personas que deseen donar comida. Para más información sobre estos y otros anuncios de la parroquia, los invitamos a consultar el boletín, hoja de canto y nuestra página de internet. En este momento les pedimos que apaguen sus teléfonos celulares y artículos electrónicos. Por protección de sus niños, les pedimos que siempre vayan acompañados de un adulto cuando reciban la Eucaristía o cuando vayan a otro lugar en la parroquia. Las personas que van a recibir la Sagrada Eucaristía, recuerden que deben consumirla delante del ministro. Para que no haya desconocidos entre nosotros, vamos a ponernos de pie y saludemos a nuestros hermanos que están alrededor y dispongámonos para celebrar la Santa Misa. Hoy celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Preside la ceremonia el Padre Aristeo Berrún. La intención de la misa el día de hoy es por José Faz. Aleluya, el Señor es nuestro Rey.
Señor, da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamar al Señor tierra entera, grita victoria toca. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Toca la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamar al Rey Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Equidad con justicia y los pueblos con rectitud. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, hoy concluimos con el año litúrgico y concluye el calendario con la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Meditemos en las lecturas que vamos a escuchar hoy para podernos identificar en qué parte estamos, a su derecha o a su izquierda. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te bendecimos, te adoramos.
Dios te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, solo tú, Altísimo, Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. En el cielo y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, concede, benigno, que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron. Un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y la haré haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré, yo apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. Thank you.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primera primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre
vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue al reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces, serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber,
era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Las lecturas de este domingo nos hablan sobre el juicio final. Y el Evangelio debe darnos esperanza, porque el Evangelio siempre será buena noticia. Por tanto, la palabra de Dios nunca debe ser utilizada, quizás como se utilizó en el pasado y como se sigue utilizando quizás aún con los escrupulosos, para atemorizar a la gente y forzar a la gente a hacer las cosas en contra de la voluntad de cada quien. No, la palabra de Dios siempre es buena noticia, nunca para meter miedo a nadie. Y lo que hemos escuchado puede ser muy dramático en el Evangelio de Cristo, pero escuchemos, notemos cómo en la primera lectura Dios se manifiesta y nos dice que Él es el pastor y que va a tener cuidado de todas sus ovejas. De todas, absolutamente de todas, de las buenas y de las enfermas, porque Él será nuestro pastor. Y en el Evangelio Cristo utiliza esta imagen de las cabras y de las ovejas, probablemente por el color que distingue a una oveja de una cabra, porque en sí todos tenemos algo bueno, pero también algo malo a consecuencia de la concupiscencia. De modo que nadie es perfectamente malo ni tampoco perfectamente bueno. Al igual que hace dos domingos cuando hablábamos que algunos se ofendieron porque dije la palabra estúpidas, las vírgenes estúpidas y las vírgenes sensatas. No, todos tenemos algo bueno y algo malo. Al igual hoy, algo de cabrito y algo de oveja. Pero qué interesante que nos dice Jesús, que nos muestra seis actos o seis obras de caridad que todos tenemos que imitar: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al encarcelado. Fíjense que estas obras de caridad ya estaban escritas 1500 años antes de Cristo en los escritos egipcios,
donde se decía que cada persona tenía que comparecer después de su muerte ante un juez y tenía que ser juzgado de acuerdo a las obras que realizó. Pero entre esas obras solo se señalan cuatro que, de las que narra Jesús. Jesús narra seis. Lo que Jesús nos invita, hermanos, es a que verdaderamente practiquemos la caridad. Nuestra vida será mal utilizada si nosotros no realizamos obras buenas. Ya les había compartido el dicho de que según el trapo, así es el trato. Así como se ve una gente, a veces así se trata. ¿Cuántos hemos caído en eso? Todos tenemos algo malo, pero también algo bueno. Hay un santo que dijo que si nosotros no miramos en el prójimo, en el necesitado, en el más excluido de nuestra sociedad, nosotros no podemos ver a Cristo en el cáliz. Seremos hipócritas, creyendo ver a Cristo en el cáliz, pero no lo veo en mi hermano necesitado. ¿Cómo debe de caernos esto al saber que los predilectos de Jesús son los más pobres, los más sencillos, los más humildes, los que verdaderamente sufren, los que son ignorados, los que son escoria de la sociedad? ¿Cómo nos cae eso? Saber que esos son los predilectos de Jesús. De modo que nosotros no podemos excusarnos, decir que soy cristiano y que comulgo a Cristo en el cáliz, pero en mi prójimo no lo veo. ¿Cómo nos cae eso? Que esos son los predilectos de Jesús y quizás yo no. Obras de caridad. Hoy concluimos el año litúrgico, como señalé al principio de la misa, y concluimos el año litúrgico con la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Cristo fue profetizado que sería el rey que tomaría el trono de David y su reino no tendrá fin. Ante Pilato, él mismo se dijo, sí soy rey, porque Pilato le pregunta, ¿eres rey? Y dijo él, sí soy rey, tú lo has dicho. Pero no rey de una pequeña porción de tierra de este planeta, sino rey del universo entero, rey de nuestras vidas, rey absoluto de nuestro ser y de todo lo que existe. Porque fue creado por obra de sus manos. Por tanto, hermanos, este evangelio nos debe interpelar y ser conscientes. Al concluir este año litúrgico, pero que también nos estamos acercando ya al fin de año civil, ¿cuánto bueno hicimos y cuánto bueno dejamos de hacer? De acuerdo a lo que Jesús nos invita hoy. Porque un salmo también dice lo que dicen los egipcios. Estaré ante un juez y seré juzgado y se me dirá cuánto hiciste. Di de comer al hambriento. El salmo dice, esta es la puerta, entra por ella. Di de beber al sediento, esta es la puerta, entra. Di de vestir al desnudo, entra, esta es la puerta, entra. ¿Cuánto pudimos hacer al acercarnos ya a este año civil? ¿Qué nos queda? ¿Un mes? ¿Pasadito de un mes para concluir este año? 2023. ¿Cuánto pudimos haber hecho y no hicimos? Imaginémonos que al final de este año a lo mejor es nuestro fin también. ¿Cuál será nuestra respuesta ante el juez que nos diga cuánto hiciste?
di de vestir al desnudo, al hambriento. Esperamos que la puerta se nos abra. Porque de lo contrario, hermanos, estamos atentando a nuestra dignidad humana. No estamos haciendo para lo que hemos sido creados, para ser un reflejo, una imagen de la misma persona de Dios. Recuerden que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Tenemos la capacidad de amar. Pero yendo más allá, ¿cómo lo he estado haciendo en mi propia familia para de ahí expandirse uno? ¿Cuánto bien hiciste a tu propia familia? Tú como padre, tú como madre. ¿Cuánto dejaste de hacer? Si has dejado de hacer, no has dado lo suficiente, no has vestido, no has dado de comer, no has satisfacido la necesidad, la sed de tu propia familia. Este es el tiempo de ponernos las pilas y empezarlo a hacer. Hacer lo que no hemos podido hacer o por negligencia. Es un reto. Estas palabras deben de interpelarnos. Porque dice al final, separará a las ovejas y a los cabritos. No es para tenernos miedo. Porque miren, la novedad de Jesús en esta seis obras de misericordia es de que primero se pone Él como ejemplo. Soy yo a quienes, si tú das de comer al hambriento, me das de comer a mí. Si tú das de beber al sediento, me das de beber a mí. Se pone Él. Por eso le dicen aquellos que llamó a su derecha: Señor, pero ¿cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso? Y Él responde: cuando ustedes lo hicieron con uno de estos más pequeños, me lo hicieron a mí. Por eso vengan y reciban la herencia que ha estado preparada para ustedes. Después llama a los de su izquierda. A ver, ustedes reciban la condenación. Pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos preso? Pues cuando ustedes dejaron de hacerlo con aquel más pequeño, no me lo hicieron a mí. Evitemos tener miedo a la condenación. Tengamos miedo a no hacer la voluntad de Dios primero. A no cumplir para lo que Dios nos ha hecho. En nuestro bautismo recibimos esos títulos de profeta, sacerdote y rey. Todos somos reyes, todas son reinas, porque somos hijos de un mismo padre. Por tanto, todos tenemos la misma dignidad humana. La segunda novedad de Jesús, primero se pone Él como ejemplo, la segunda es visitar a los presos. Los presos eran considerados aquellos que recibían un castigo por sus propios méritos. Pero aún así Jesús nos invita a visitarlos. Amar hasta nuestros enemigos. Y aquí está lo que tenemos que reflexionar. Si Dios nos invita a amar a nuestros propios enemigos, ¿será que los va a condenar? ¿Qué mérito tiene? Eso hay que reflexionarlo. Tenemos que ir más allá. A lo que verdaderamente Cristo nos quiere decir en su Evangelio. Soy el pastor de todos. Todos. Cristo ha resucitado para que todos vayan a Él. Todos.
Y esto es lo que hay que meditar más profundamente, no nada más decir, hey, tú estás diciendo que no crees en el infierno, que no necesariamente, porque un infierno lo podemos vivir ya desde aquí por las malas obras que quizás realicemos. Y eso es peor todavía. Por eso, hermanos, meditemos que a fin, ya acercándonos al fin de este año, ¿cuánto hemos hecho de estas obras de misericordia que nos pide Jesús? ¿Cuánto hemos dejado de hacer? Que aún hay tiempo para volver, para hacerlas. Y recordemos, los predilectos de Jesús son los más pobres, los más humildes, los considerados nada en nuestra sociedad. ¿Cómo nos cae eso? Meditémoslo. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios generoso, que hace llover sobre sus hijos todos, buenos y malos. Si fuera un Dios que se dejara llevar por las acciones de cada uno de nosotros, entonces solo dejaría llover sobre los buenos. Tenemos que meditar más. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Este evangelio tiene mucho de dónde agarrar para poder comprender su amor, su misericordia. Recordemos y pidamos que seamos como aquellos cristeros, pensando en los mexicanos y todos aquellos que han sido perseguidos por hacer la justicia, por buscar hacer ver a Dios en nuestra sociedad. Y consideremos a Cristo como nuestro verdadero Rey, Rey de toda nuestra persona. Y para ello se necesita, pues, la humildad, el reconocer que necesitamos, que somos creados por un ser supremo. Pidamos en esta semana, pues, que Dios nos ayude a reflexionar, acercándose a este fin de año, porque la próxima semana iniciamos ya el primer domingo de Adviento para llegar a la Navidad. Tenemos que estar preparados, que ojalá puedan venir a todas las misas de fin de año para seguir aprendiendo, para seguir meditando a dónde nos quiere llevar Jesús. Que sea pues una semana de aprovechamiento, de buenas obras. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos ahora a Dios nuestro Padre, suplicándole por las necesidades de toda la humanidad, rogándole que por su bondad se acuerde de nosotros con su misericordia. A cada petición responderemos, Señor, Rey del Universo, escucha nuestra oración. Señor, Rey del Universo, escucha nuestra oración.
por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que cuiden el rebaño a ellos encomendado. Oremos al Señor. Por los que tienen autoridad y poder, para que a ejemplo de Cristo Rey, lo ejerzan como un servicio defendiendo a los demás, a los más pequeños y vulnerables de nuestra sociedad. Oremos al Señor. Por nuestros jóvenes, para que de entre ellos surjan las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal que necesita la Iglesia y el mundo de hoy. Oremos al Señor. Por el ministerio de los Reyes Magos, para que este año brinden con éxito apoyo a todas las familias necesitadas de nuestra comunidad a través de nuestras generosas donaciones. Oremos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que reconozcamos a Jesucristo como Rey de nuestras vidas y nuestros corazones. Oremos al Señor. Por todos los enfermos del mundo y los que están al cuidado de ellos, por María Betty Sierra Santorín. Oremos al Señor. Por nuestros difuntos, para que el Señor les conceda la corona de la vida en el reino eterno. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Escucha estas súplicas nuestras, Señor Dios nuestro, y concédenos aprender a servirte en todos nuestros hermanos y hermanas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La segunda colecta de hoy, tomen asiento. La segunda colecta de hoy es para los sacerdotes retirados. La nueva modalidad ahora para hacer la segunda colecta va a ser con una segunda canasta. Primero pasará la primera canasta, que es para la colecta de la semana, y la segunda será para, valga la redundancia, la segunda colecta. Por favor, seamos generosos.
Dios está aquí, al Dios de los altares alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecir al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Y vierte a manos llenas los tesoros de su divino amor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecir al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecir al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Al Dios de los altares alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecir al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de tu unidad y de la paz, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno
y Rey del universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y, sosteniendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito es aquel que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos la venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Eduardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento un minuto, por favor. Este año, por iniciativa mía, está para iniciar la novena el 2 de noviembre, el día este sábado, diciembre 2, a las 6 de la tarde los invitamos a tomar una charla, una conferencia sobre la trascendencia del milagro guadalupano. Será como para poder comprender toda la novena. 2 de noviembre a las 6 de la tarde. Perdón, 2 de diciembre. Gracias. 2 de diciembre de 6 de la tarde a 9 de la tarde. Tendremos algo para comer y será en el salón de asambleas, donde era antes la iglesia. Vengan, por favor, para que estén preparados para la novena. La novena inicia del 3 al 11 de diciembre. Y la fiesta ya la tenemos el 12. Del 3 al 11, la cita es a las 7 de la tarde, con el rosario y después la misa. Y ya para la fiesta, el 12. Para ello hay que checar el boletín, los folletos que se les dan, para que estén pendientes de los horarios. Por favor, vengan el 2 de diciembre, de 6 a 9. También les pedimos para la fiesta, quien guste colaborar con tamales, con frijoles, con arroz ya cocinados. En el vestíbulo habrá personas quienes puedan tomar lista de los que gusten donar para la celebración de la fiesta el día 12. Les decía la semana pasada, yo sé hacer tamales. Y antes de entrar al seminario yo vendía tamales, hacía y los vendía. Pero yo sí les ponía mucha carne. Entonces, ojalá que los que vayan a donar tamales les pongan suficiente carne y no sean como los que venden en los estacionamientos, ¿no? Que nada más es pura masa y están como un dedo. No, que pueda uno disfrutarlo, ¿sí? Entonces, gracias por su generosidad. Quien quiera donar, allá afuera estarán tomando lista quien tenga este deseo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, permanezca con ustedes siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una excelente semana de trabajo. Este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón, en nuestra patria, en nuestra
nuestro suelo es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que el alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reina Jesús por siempre, reina en su corazón. En nuestra paz, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra paz, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, dichosa era, dichoso el pueblo con tal rey. Será tu cruz nuestra bandera, tu amor será nuestra ley. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón, en nuestra paz, en nuestro suelo.